Vamos. 8 segundos. 7, 6, 5, 4. ¡Sí! ¡No! ¡No! Estaba literalmente a un hit, eh. He hecho la mayor troleada de Twitch y YouTube las ratas, ratones, hola que y otakus en general. bienvenidos a un nuevo vídeo de Wacky Rumble, y sí sé que me he demorado casi un mes en subir este vídeo, completamos Onixia, pues hace aproximadamente eso hace unas 3 semanas y entre vídeos trabajos y demás, pues no he tenido tiempo de editarlo, lo que habéis visto nada más empezar, si sí, ocurrió en directo y ha sido uno de los mayores fails que me han pasado en Wacky Rumble, pero vamos si estás viendo este vídeo es porque tú también quieres completar Onyxia y ya por Fin acabar con toda la campaña, porque intuyo que para poder pasar a primero te has pasado ya toda la campaña heroica. Porque si no es que estás malditamente loco. Y aquí os presento el mazo con el cual yo me pude pasar a Onixia. Obviamente, con todos los líderes y haciendo combinaciones específicas, te podrías pasar a Onixia prácticamente con cualquier líder. Pero Ren es uno de los pocos líderes que con unas tropas en bajo nivel te lo puedes pasar relativamente fácil. Empezando por nuestro líder Ren. Puño negro, llevaremos el talento de escama y acero. Obtiene resistir cuando esté en vuelo y con armadura cuando este se desmonte. Nos va a dar una fuente de DPS y de tanqueo para poder enfrentar Onixia y poder tirar cada una de las torres. Aparte, como es una unidad voladora de daño zonal, ensampicadura de daño elemental, nos va a ayudar muchísimo para limpiar todos los caminos. Y una de las cosas claves para poder pasar a Onixia utilizando Ren. Es su facultad de líder, ya que con oscurecer el cielo, todas las minis voladoras van a tener un coste reducido en uno siempre y cuando Ren ya esté desplegado. Y ahí entra el juego la unidad estrella del mazo, que es el Draco. Va a ser una unidad clave e indispensable en nuestro mazo, sobre todo teniéndolo en nivel 26 y con el talento de madre Draco. Este talento hará que cada pocos segundos, unos 5 o 6 segunditos, va a desplegar en el suelo un huevo de cría. Y el objetivo que vamos a tener es llenar todo el mapa de Onixia de huevos de cría. Y va a ser estrictamente necesario tenerlo en nivel 26, ya que es el nivel mínimo con el cual el Draco puede limpiar los huevos de cría que sí que te va a sacar a Onixia en los carriles de derecha y de izquierda y que, vamos, un solo Draco pueda limpiarlos sin que este mismo muera. También para ayudarnos a colocar todo el mapa de huevos de cría junto con el Draco y su talento, pues llevaremos la unidad de huevos de cría. Y aparte de llenar todo el mapa de huevos de cría así que Onixia nos dé un respiro, también Va a ser una unidad clave para defender, ya que colocaremos los grupos de cría en lugares estratégicos para que cuando Nixia pase de fase, porque ya veremos que tiene una mecánica un tanto especial. Poder recapturar las torres. Llevaremos el talento de ráfaga de llamas, que cuando estos huevos eclosionan harán daño zonal. Como otra unidad voladora, llevaremos a las arpillas con el talento de zarpazos venenosos. Es otra unidad indispensable para, sobre todo, defender ciertas unidades, como pueden ser los goles de tierra y la gárgola. Nuestra principal fuente de daño será la catapulta de despojos. Llevaremos el talento de trabuquete fileteador, que aumenta la distancia de disparo en dos unidades, el cual es el mínimo para para estar fuera de rango de Onixia. Estaremos spameando tanto en derecha e izquierda unas catapultas para que vayan golpeando a Onixia sin que éste le golpee. Como ya hemos visto en mazos de madmorra, llevaremos el JavaSpin con el talento de Ráfaga de Zarzas, el cual aplicará unos stacks de veneno cuando sea desplegado. Será una principal fuente de tanqueo y sobre todo de distracción, ya que nos servirá para que obtenga el agro de los enemigos y así nuestras fuentes de DPS puedan limpiar sin ningún tipo de problema. Y por último, varemos los bandidos de Fias con el talento de Forzar que cuando abran estos un cofre se llevarán dos de oro extra. He de decir que no hace falta que los propios bandidos defias hagan el last hit al cofre, ya que hay un periodo de margen desde que golpea uno de los bandidos defia y se aplica ese efecto. Si un bandido defia golpea uno de los cofres muere y al segundo una de tus unidades golpea el cofre y termina de abrirlo, aún así te llevarás los dos de oro extra. Y este es el mazo con el cual hemos completado el nivel de Onixia. Os dejaré a continuación un fragmento del stream donde lo conseguimos y como estoy un poquito callado porque estaba full focus pues os iré comentando ahora mismo yo en voz todo lo que va ocurriendo en la partida así que nada os dejo con mi yo del pasado y espero que os guste el vídeo pero antes os recuerdo que si os gusta esta clase de contenido podéis suscribiros y activar la campanita porque no quiero que os perdáis ni un solo vídeo Empezamos partida y el tipo de inicio que tengo yo es colocar catapulta para rotar mazo y tener a Ren cuanto antes. Forzando este inicio nos saca gárgola y grifo. En el momento en que tengamos los bandidos de Fies los lanzaremos para abrir el cofre y con ese oro obtenido lanzaremos arpias para defender la gárgola. Lanzamos Draco de detrás para poder ya spamear los huevos de cría y un javaspeed detrás de la torre para distraer el Draco que nos lanza para defender. Me sigue fallando la fase 3, gente. La fase 3 me sigue fallando. Colocamos una segunda catapulta en la zona central que será clave para capturar la torre de la derecha. En el momento en que tengamos oro para sacar a nuestro líder Ren, lo despegaremos por el carril derecho para limpiar esos huevos de cría. Lanzamos otra vez bandidos ya que está a punto de aparecer el cofre y nos adelantamos en unos segundos y obtenemos más oro. Empezamos a colocar huevos de cría cerca de las torres de arriba para cuando pase de fase, los propios huevos de cría recapturen las torres. Colocaremos dos o tres stacks en cada una de las torres. Siempre que tengamos la opción de lanzar los bandidos de Fias, el Draco o el Cobol, los desplegaremos. Las arpías serán clave para defender la gárgola y los elementales de tierra. Empezamos a colocar huevos de cría en la torre de la derecha y intentaremos acumular de 2 a 3 stacks. Quiero hacer mucho hincapié que siempre que podamos lanzar Draco lo iremos desplegando, alternando entre las líneas de izquierda-derecha y la calle central. Tendremos que calcular muy bien los tiempos ya que Onyx se nos desplegará huevos de cría en los carriles de laterales. Pasamos a la fase 2 y con el aliento profundo de Onixia nos tiran las dos torres, pero con los huevos que hemos ido colocando con anterioridad los recapturamos en un segundo. Una vez recapturadas las torres, volvemos a colocar los huevos de cría para la siguiente fase. Una vez colocados los dos o tres stacks de huevos de cría en cada una de las torres, los siguientes huevos de cría los pondremos en la torre del medio. Siempre que Onixia pase a fase 2 o fase 3, nos irá desplegando elementales de tierra por los carriles laterales. Ahí tendremos el Draco, el Ren y las Arpías para poder defendernos con eficacia. Cuando esté cerca del 25% de vida Onixia pasará a la fase 3, al igual que la fase 2 lanzará una llama de fuego que nos tirará las dos torres. La única diferencia es que nos desplegará dos tropas que hasta ahora nunca habíamos visto, los guardianes dragontinos, eh, no los cuales son unidades a distancia de daño elemental y con resistir. Uno de los mayores retos que tiene el nivel es defender esas dos tropas y seguir poseando. Una vez defendidos, ya solo queda hacer el puseo final. En este punto ya no será tan necesario colocar los huevos de cría para recapturar las torres, ya que no habrá una siguiente fase. Podemos colocar directamente los huevos de cría en los pies de Onixia para que con el talento que les hemos colocado hacerle daño. Al igual que con el resto de tropas que podremos desplegarlas en las torres delanteras. Como recomendación, os doy que el draco lo sigáis desplegando desde atrás del todo. Así podréis llenar todo el mapa de huevos de cría. Y después de ver este vídeo y daros unos consejillos, os dejo con la parte final. Vamos. 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Vamos. Vamos. I was here. I was here. Oh, le pillé el truco, Onixia, tío. Le pillé el truco, vamos. Ya entendí no sé cómo funciona. Oh, gracias, gracias. Oh, le pillé el truco, ya sé cómo funciona, tío. La primera, nos pasamos a Onixia. No tiene sentido. Al primer intento, gente. Oh my God. Porque Ramble, tutorial completado. Correcto, Literal. Gente, ahora empieza el juego. Esto era el tutorial. Pues una vez completado Onixia, vamos a recoger todas las recompensas. Uno de ellos es el hechizo de Onixia. Aliento profundo. Así que vamos a recogerlo. Dios Santísimo del amor hermoso. Es precioso. Es Precioso para mí. <laughs> por ahí, por la cara. 0-3, así que ahora toca maxearlo. Ahí. Uy, encima, claro, porque desbloqueamos nueva rareza. Y subimos de a nivel de colección 46. Y un poquito de moneditas, porque estaba bastante pelado. Genial. Y como era de suponer, Onixia no tiene versión heroica. Menos mal. Ahora si sí, vamos a nuestra colección de ejércitos, ya podemos ver por fin completado todas las unidades 55 de 55. Y aquí la tenemos en nuestro mazo. Aliento profundo. Se me desbloquea ya al tener el nivel 46 de cuenta en nivel 17. Aquí podemos ver el vídeo tutorial que te enseña el juego, que es una descarga que limpia literalmente todo el mapa. En la información del hechizo nos cuenta: exhala un aliento dragontino en cualquier dirección, lo que inflige daño elemental a los enemigos en la línea de fuego. De tal entonces tenemos armonización. Los aliados en la zona de efecto obtienen resistir. Punto de derretimiento. Al dañar a los enemigos que tengan armadura, se elimina pues, la armadura. Y por último, doble dragón. Lanza una segunda ola en dirección opuesta. Y este es el talento que más está viendo en PvP: Doble Dragón. Como rasgos, tenemos hechizo, daño zonal y daño elemental. Y las estadísticas en nivel 17 son 1841 de daño y alcance 25. Y como segunda recompensa por completar Onexia tenemos la oferta de la tienda Conquistador de Azeroth. Por 39 euros, habrá que hacer la conversión a cada uno de vuestros países, nos dan un núcleo legendario, 20.000 de energía de arco. Y 7.000 monedas. Que si vamos a la zona de monedas, podemos ver que ya solo por el tema de las monedas ya nos saldría rentable la oferta. Ya que por 6.000 monedas tendríamos que pagar 50 euros. Y aquí por 40 ya nos dan 7.000. Así que lo único que quedaría básicamente es comprar la oferta. Vale, está esperando en el servidor. ¿Oferta completada? Me, me pasa el juego. Le doy 40 euros. Y se pira. Por un segundo me había asustado porque ha sido comprar la oferta y literalmente no me ha dado nada. He tenido que resetear el juego varias veces y por fin aquí tenemos la oferta por haber completado el juego. 7.000 monedas de oro, 20.000 energía de arco y un núcleo legendario. Vamos a reclamarlas. Y aquí tenemos todo. Energía de arco y el núcleo legendario. ¡Ay, qué bonito es! Preciosidades. Así que, como nuevo objetivo que tenemos aquí en el canal, es maxear aliento profundo. Esos 7000 monedas de euros habrá que utilizarlas, ¿no? Así que nada, si has llegado a esta parte del vídeo, muchísimas gracias. Campanita, like, comentarios, si te ha gustado. Y te recuerdo que en la descripción del vídeo te dejo el link de PC, que es como juego y grabo yo los vídeos, y el link de la comunidad hispana, que ya somos más de 1300 personas, pero es que siempre falta el más importante, y ese eres tú. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.